Es tan sencillo como decir, era un hombre bueno. Y ya se ha dicho todo. Por eso, hermanos, hoy, al empezar esta Santa Misa, los invito, ante el silencio de la muerte, a hacer una reflexión personal, profunda, sincera. El Señor de la Misericordia nos ilumina. La luz ante la muerte. La Iglesia nos enseña que la vida no termina, se transforma. Y por eso, frente a la eternidad, que es el misterio que contemplamos, la eternidad, ante la eternidad, nuestras responsabilidades temporales adquieren una dimensión nueva. En Semana Santa se predica en la Basílica Catedral el clásico Sermón de las Siete Palabras. El Domingo de Resurrección se celebra la Santa Misa con la solemnidad litúrgica prescrita. ¿Cómo le cuesta a la humanidad y al tiempo moderno, al tiempo actual, cómo le cuesta trascender a lo espiritual, a lo sagrado, al misterio? Y más que nunca, ¿qué sed tiene la gente de que los llevemos a ese mundo maravilloso que el Señor tiene pensado para cada uno? Cada año, en la oración patriótica del Te Deum por la independencia del Perú, el cardenal Cipriani recuerda algunos aspectos de la doctrina social de la Iglesia. Vemos con preocupación algunas tendencias que tratan de limitar el valor inviolable de la vida humana misma o de disociarla de su ambiente natural, como es el amor humano en el matrimonio y la familia. La Iglesia promueve ciertamente una cultura de la vida generosa y creadora de esperanza, y no sólo por motivos estrictamente confesionales. La Iglesia defiende lo que es un patrimonio de la humanidad, la familia. También la otra prioridad, que es la familia, el cardenal pide que la familia sea fuerte para que de ella nazcan vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa. La Vicaría de la Caridad, o Cáritas Lima, se ocupa especialmente de la promoción social y la ayuda asistencial a través de las parroquias. La labor del padre Juan Serpa en la parroquia de San Sebastián es una expresión del servicio a los pobres que desarrollan todos los párrocos en sus casas parroquiales. Son 6 promociones. Tenemos un promedio de 240 egresadas, de las cuales la mayor parte, casi la totalidad, han retornado a sus lugares de origen. Ellas van con conocimientos superiores a los que tenían hace 3 años. Entonces están en condiciones de poder liderar en sus comunidades.
Acá las señoritas que vienen de provincias aprenden a confeccionar las prendas básicas como faldas, empezando por lo más sencillo, faldas, blusas, vestidos y pantalones. Estoy pensando poner mi microempresa saliendo de acá, incluso ya estoy comprando las máquinas para así poner mi propia microempresa y llevar a cabo lo que es costura. Esta obra y todas las obras de la iglesia vienen a ser la versión del siglo XXI de la pesca milagrosa, de la multiplicación de los panes y de los peces en favor de los necesitados. Una extensa labor social, por ejemplo, realiza el padre José Chiquillanqui en la parroquia del Espíritu Santo de Manchay. La población de Manchay es una población netamente infantil y juvenil. Y queremos construir esta patria bajo la premisa de los derechos humanos que viene de Dios y a Dios nos lleva. Estamos en nuestra casa para ayudar a los jóvenes de Manchay, para que den ejemplo a todos los jóvenes del Perú. Yo quisiera que de aquí salga un tipo de gente que realmente dé ejemplo. Imploramos la bendición divina sobre estos edificios destinados a la educación, para que el Señor esté cerca de todos los que trabajen aquí, de todos los que acudan a instruirse, niños, jóvenes, adultos.